Guardia Nocturna. Hechos violentos se registraron la noche de este lunes en el cruce de las calles Salvador Orozco Loreto y Felipe González Velázquez en la colonia El Cerrito de Tlaquepaque. Dos personas fueron agredidas con arma de fuego. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad que presentaba entradas de bala en el abdomen y que fue trasladado por paramédicos hasta un puesto de socorros, y una menor de edad de 15 años con impacto en el pie misma, que llegó por sus propios medios hasta la unidad médica Marcos Montero. De los causantes, solo se sabe que huyeron del lugar. Todos los detalles de esta y otras noticias los encuentras hoy en punto de las 10 de la mañana en nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express. Informó Quetzal Vargas. Y yo ya también de aquí me voy a otro chambo. Ahora el noticiero Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.